Buenos días, amigos y amigas de Tortoise Garden. Yo presento el terrario finalizado, ¿vale? En breve subiré cómo lo he hecho. Si queréis verlo, pues lo veis, le dais a me gusta, ya sabéis, podéis comentar. Y aquí tenemos un terrario exterior. Como veis, está hecho de dos frisos. Cada friso mide 39,5 centímetros, ¿vale? Y esto es un PVC de 2,5 milímetros. Entonces por aquí pasará la luz. Y cuando veáis cómo lo he hecho, pues nada. Ahora vamos a ver cómo ha quedado, si os gusta. Yo creo que si no, tienen un espacio por aquí para pasar. Esa baldosa para dejar el alimento que tienen, cerraja y escarola. La cerraja es esto, ¿vale? Toda la planta que veáis así con hojas aserradas, tener cuidado, todas no, ¿eh? Pero más o menos las que crecen así en este estilo es cerraja. Será sonchun, asper, diferentes tipos de cerraja, pero al final es cerraja, ¿vale? Y le he puesto una planta de cinta, rampa de madera, rampita, y vamos a sacarlos. Y fijaros que a gustito están ahí, a 14 grados. ¿Vale? Han tenido 12 de mínima y 19 de máxima. ¿Vale? Lo metí por la tarde-noche, por lo tanto la máxima no es real. Pero la mínima sí, 12 grados, con una lámpara de 60 vatios, ¿vale? Aislante térmico y un temporizador. Ahora mismo está apagada. Vemos la vista de diferentes sitios. Darle al like si os gusta. Y en breve subiremos vídeo sobre el montaje de las Stimochelys pardalis. Preciosa. Esta no sabe lo que hay por aquí aún. Desde la ventana vemos la respiración, la he colocado hacia arriba por si hiciese aire frío, que no fuese el aire hacia abajo, sino que mueva el aire dentro del interior. Las tenemos todas escondidas allí. Acordaros, al volver a cambiarla de sitio, igual se tiran 2 o 3 días sin comer. Sin comer. Bueno, aquí os presento un corral que voy a hacer, bueno, que he hecho con friso de plástico, como estáis viendo, ¿vale? Atornillado a unos palos de madera tratados para el agua, ¿vale? Como estáis viendo, aquí tienen una pequeña sombrilla, ponemos un metraquilato ahí, en esta casa de madera. Vamos teniendo otra perspectiva del terrario que os he enseñado antes, ¿vale? Son dos frisos juntos, ¿vale? Y esto se queda en 1,20 m x 80 m exactos. Y luego tendríamos esto añadido, que es 80 x 40 o algo así, 80 x 50. 80, que es lo que mide el ancho. Y se quedará así.
aquí lo cogeremos con unos tornillos desde dentro o una garra aquí simplemente y ya está. Ahí he visto la ventanita que le hemos hecho ahí, vale, y aquí tenemos 1,20 m de exterior. Por aquí tiene otra ventanita y aquí tendríamos lo que es el refugio para la noche, vale. La acoplaremos una lámpara de cerámica y nada, ya saldrán por aquí, les haré alguna escalera, unas piedras, maderas, lo que sea, y esto es lo que verán, ¿vale? Eso que veis ahí es un termohigrómetro, porque estoy comprobando las temperaturas por saber si le hace falta más ventilación, menos ventilación. Lo tendré un día entero durante el día y la noche y así veré las máximas y las mínimas. Bueno, vamos a verlo por dentro. Lo tenemos 1,20 m desde aquí hasta aquí y abriremos la puerta y tiene un gancho allí, una bisagra. Tienen esta también de protección para el sol. Veis, el sol no hará en todo, ya que se podrían asar y pasará a través de un PVC de 2,5 m, ¿vale? El PVC deja pasar los rayos ultravioletas UVA y UVB, lo que es lógico que algo queda siempre detrás, ¿vale? No llega a pasar lo mismo que llega ahí, está claro, pero sí que deja pasar. Bueno, aquí estamos ya en el lugar del sitio donde vamos a poner el terrario exterior. Rejilla de ventilación, vale, acordaros de las temperaturas, aunque tiene sus grietas y tal, pero siempre es bueno que tenga una ventilación, vale, pasiva, porque aquí no hay ningún ventilador. Y nada, y aquí dentro, en la zona térmica, por llamarlo de una manera, de aislante, le he colocado una bombilla, vale, 60 vatios y heno para que se encuentren cálidas. Pues por el momento voy a dejar el prolongador aquí, no hay ningún peligro porque la puerta se cierra y no llueve dentro. Lo he temporizado para que por el día esté apagado y aprovechemos el calor del sol al estar metidos en una madera. Siempre será más cálido aquí dentro que fuera. Lo vemos de diferentes lados, ¿vale?